Y cuando llegué a Manaus, naturalmente, al ser nombrado, ¿cómo se dice esto?, coordinador de pastoral, me dio amplio margen a realizar experiencias en ese sentido, no solo para la parroquia que yo conducía, sino a nivel de diócesis, ya que era un arzobispado flojísimo de pistas de trabajo, en fin, de desarrollo de estas actividades. Y fue allí que con el arzobispo, don Freiner, entonces depositó bastante confianza en mí, hablábamos mucho de esto y decidimos desarrollar cuatro ministerios, por ejemplo. Y también en conversación con él se fue dando salida a esta presencia de nuevas comunidades religiosas que solicitábamos aquí y allá para que fuesen en espíritu misionero a ayudar a una iglesia que tenía inmensas necesidades dentro de una ciudad que crecía, como se decía en la época, unas 30.000 personas por mes entraban en Manaus atrás de trabajo en el llamado distrito industrial que se proclamaba que era una maravilla. Bueno, por allí comenzaron las cosas. Naturalmente que al llegar a Tianhua me encontré con una iglesia subdesarrollada, en cuestión de proyecto pastoral, sin mayor abertura a horizontes, cosa que en el Brasil ya corre hace 25 o 30 años en algunas iglesias. Allí estaba por comenzar, por ejemplo, la cuestión de los ministerios. Y tantos Hablamos de ministerios, pero te refieres a ministerios ministerios no ordenados, repartidas comuniones, presidir el culto dominical, ¿no? Realizar bautizados, que todavía estoy comenzando, es ahí, ya tengo dos personas solo, y coordinar también pastoralmente áreas misioneras, que esto lo he entregado por ahora solo a comunidades religiosas, cuya superiora u otra de la comunidad se encarga de conducir todo el proceso pastoral de una región que suele ser un pueblo grande con un grupo de 6-7 pequeñas comunidades rurales. Cada comunidad intenta tener sus servicios, su capilla, en fin, y una vida que circule, ¿verdad? Pues cuando llegué a Tianhua, inmediatamente intenté trasladar el proyecto que traías de Manaus para allá, pero tuve que parar porque no había evolución suficiente para soportar ese tipo de trabajo con los laicos. No había aquella confianza elemental, etcétera. Y ha sido un proceso, un proceso. En ese proceso, primero tratas de desarrollar los ministerios con los laicos y luego piensas en comunidades religiosas No, o en va todo. todo junto porque hay muchos espacios. Mira, entrando en otro terreno, el terreno de las sectas, por ejemplo, ¿verdad? Una afirmación que hoy parece ser así generalizada, que se podía poner como referencia. Donde dejas espacios vacíos, pastoralmente hablando, es allí que se desarrollan como verdaderos hongos multiplicados ¿no? las diversas sectas o grupos autónomos religiosos. Ellos nacen por espontaneidad, porque una persona estuvo en la capital y le hablaron y le hicieron la cabeza, vuelve y quiere tener una capilla. No hay elemento, pero van comenzando a hacer cosas. Y eso se desarrolla en espacios vacíos. Entonces, la presencia de religiosas era importante. Solo que cuando llega a configurarse, por ejemplo, lo que yo llamo un área misionera, que es un espacio de una parroquia que se destina a un equipo permanente, liberado para eso, en el caso ahora religiosas, ¿no? Cuando se llega a ese punto, se intenta hacer un trabajo de evangelización de base, reconocimiento de la área y, en fin, aprovechamiento del lado de la cultura religiosa que tienen, de la piedad, ¿no? De los movimientos religiosos que tienen. Se comienza por hacer un largo levantamiento de todo eso y acompañamiento del pueblo. Cuando ya vemos consistencia al proceso, entonces yo doy un decreto nombrando, creando un área misionera, como si fuese una cuasi parroquia o una comunidad de otro tipo que no parroquia, ¿verdad? Porque ella no va a tener gran burocracia, lo mínimo necesario. Pero ahí entran los ministerios. A esa altura hay ministerios, tanto en la persona de las religiosas como de los laicos, hombres y mujeres. Y es el proceso que estoy haciendo. Entonces camina el aspecto comunidad, debe caminar con el aspecto ministerios y también, naturalmente, carismas
en lo que cabe, porque las comunidades son variadas, ¿no? Y esto da una riqueza enorme al conjunto de la Iglesia. Y así llegamos pues a la vida contemplativa, que has comentado algo antes. Sí. Tú hiciste varios intentos antes de echar mano de las recoletas. Me imagino que también desde el principio pensaste en contemplativas, al montar. Vamos a decir, yo siempre he sido muy activo, fácil a la actividad pastoral, ¿eh? Eso está claro. Para mí no me cuesta nada, no me cuesta nada. Pero siempre me pesó, digamos, que el lado organizativo, el lado formativo de líderes, por ejemplo, todo eso me comía la mayor parte del tiempo, hasta para la vida personal. Vamos a decir, tú te das cuenta de que la actividad te come mucho tiempo. Entonces comienzas a pensar que si el proyecto es de Dios, no puede entrar demasiado a la persona o el líder, etcétera. Tiene que haber un desarrollo de la comunicación con Dios, debe haber un desarrollo del proyecto evangélico, ¿verdad?, con los valores evangélicos, el aspecto de la oración, naturalmente, de la comunicación sincera y, ¿no?, y espontánea con Dios, y llegando a profundidad en lo posible, ¿verdad?, que las personas tengan presente siempre que la obra de Dios es de Dios. Entonces, siempre me dio un cierto apuro el exceso de actividad y organización que le imprimía a la vida de la Iglesia donde yo estaba, ¿verdad?, y que me costaba parar, aunque hiciéramos un retiro anual con líderes, otro con jóvenes, pero era muy muy poco. Cuando llegué en Fortaleza, en el Ceará, pues fui llamado por las carmelitas para darles el retiro. Un retiro anual, ¿verdad? Dice que tenían dificultades, y don Aloisio Lorsaider me pidió que les atendiese. Dio mi nombre, Fortaleza en la ciudad, las carmelitas allá, y estando con ellas en aquel retiro fue estupendo, ¿verdad? Fueron un retiro de 8 días. Entonces, en aquella ocasión, les hablé a ellas cómo tendría interés de hacer una experiencia de vida contemplativa un día en la diócesis, y ellas, bromeando, me dijeron: uy, usted está, tendrá que esperar mucho en la lista de espera. Y les llegué a preguntar: ¿cuántos obispos e iglesias están esperando? Dice: unos 11 o 12. Y digo: yo no espero. Les pedían fundación a ellas. Digo yo: entonces no espero. Yo no tengo paciencia para tanto tiempo. Y ahí fui, en fin, calentando un poco la imaginación de la posibilidad de partir para pedir esta fundación para las religiosas agustinianas recoletas. Y definí que sería tal vez mejor acudir, hablé con algunas veces al venir aquí con contemplativas de aquí, pero solo querían vocaciones importadas para después decidir si abrían allá. También es un proceso que a mí no me interesó, y por eso preferí pensar en México, que sería como latinoamericanas, tal vez un poco más próximas a la experiencia que podíamos hacer en el Brasil. Y tardó unos años, ¿verdad? Pero ya el año, creo que fue el año 2001, que escribí las primeras cartas. Después, cuando llegaron los frailes, Fray Juan Manuel Sistos, él echó mucha leña al fuego y me habló ya de Aguacatlán, y que era una comunidad estupenda, muy alegre, muy seria en llevar la vida contemplativa. Y después vino Gerardo y en fin, comenzamos a darle vueltas a la cabeza. Siguió una correspondencia enviada a ellas, fueron respondiendo, entusiasmándose, y el año 2002, en junio, aprovechando que Juan estaba también de vacaciones en Querétaro, me fui a México y las visitamos en Aguacatlán. Hasta esa fecha ya había habido varias cartas y había una aceptación por parte de ellas prácticamente de la idea. El viaje que yo hice en el 2002 fue básicamente para configurar un poquito lo que sería una fundación. Desde el traslado, ¿verdad?, de las dificultades que eso supondría, hasta también la manera de sustentarse. Me acuerdo que en la conversación salió: ¿qué sabéis hacer? Y tal, y ellas fueron diciendo lo que hacían en el monasterio. Para mí eran muchísimas novedades todo eso. Era mucha novedad.